Ya todos sabemos que aquí en Corea el español ha empezado a ser un nuevo idioma popular. Muchos coreanos están aprendiendo a hablar español. Aquí en Corea, de lo que yo sé, hay tres diferentes exámenes de español que los coreanos toman para tener un certificado, pues nada más para enseñarles al mundo que saben hablar español. Número uno, tenemos el examen DELE, y es un examen que se puede hacer globalmente, no solo en Corea. Y luego tenemos un examen de español que lo hacen los estudiantes en la prepa. Pueden escoger su lenguaje, su tercer, segundo lenguaje, lo que sea, aparte del inglés, que pueden aprender, y toman el examen en español al final del año. Y el último es uno que se llama FLEX. Hoy quise ver cómo es el examen de español que los coreanos toman aquí. Ya había tomado el examen de DELE, que es el más global, y ese tiene diferentes niveles de español, pero quería ver cómo es el examen de español del examen FLEX, que es el coreano. La neta, no estoy súper emocionada para este examen. No he leído tanto en mucho tiempo en español así. No he usado mi cerebro mucho estos días. Y quise hacer este video porque el examen de inglés que toman los coreanos es bastante difícil. Aunque el inglés sea mi primer lenguaje, lo que sea, difícil. Con razón todos los coreanos estudian tanto. Pero hoy quise ver qué tan difícil o qué tan fácil es el examen de español. Aquí tenemos los problemas de comprensión escrita. Estoy un poquito nerviosa porque ¿qué pasa? Y digo, oh sí, yo sí sé hablar español y luego no sé contestar estas preguntas. La neta es que la última vez que había como estudiado así en español, escrito ensayos en español y todo eso, fue hace bastante, bastante en México. Y creo que viviendo en Corea se me ha olvidado mucho las palabras, o sea, el vocabulario que usaba antes. Entonces vamos a ver. Escoja la alternativa correcta para completar la oración. Las cosas le van mal. Esta está fácil. Si nadie quiere terminar este trabajo, yo me encargaré de eso. Este es el profesor. Ah, chinga, esto sí se está poniendo confuso. Es que cuando nada más lo digo así, nada más en una conversación, siento que me sale más naturalmente, pero al leerlo y tener que escoger. Este es el profesor que he enviado la postal en Buenos Aires. No, este es el profesor quien he enviado la postal. No, este es el profesor a que he enviado. Este es el profesor al que he enviado. Este es el profesor quien he enviado la postal. ¿Por qué todo suena tan raro? Este es el profesor que he enviado. No. Este es el profesor ¿quién? ¿Por qué todo suena tan raro? ¿Cuál es? Este es el profesor al que he enviado la... Yo voy a decir que es al que. Este es el profesor al que he enviado la postal en Buenos Aires. Si yo tuviera 15 años, estudiaría mucho matemáticas. Eso no lo haría yo. Anoche pasé la noche en... Uy, esto sí es difícil porque esto es algo que tienes que saber. Anoche pasé la noche en blanco y todavía estoy muy cansado. Anoche pasé la noche en negro. Anoche pasé la noche en ojos. Aunque viví en México, la verdad, estas frases así como que no me las sé muy bien. Entonces voy a decir, anoche pasé la noche en... O sea, que durmió mucho y todavía está cansado. ¿Eso es lo que está diciendo? Porque yo pensé que este examen iba a ser súper, súper fácil. Porque, ¿cuál es? ¿Ojos? ¿Negro o blanco? Porque no creo que sea nariz. Diré ojos. Y atrás dice la respuesta. Pasar la noche en blanco. Pasar la noche en blanco significa que no durmió. No se decepcionen por cuanto no sé estas frases en español. Pero dice, anoche pasé la noche en blanco. Yo pensé que era enojo. Escoja la alternativa que más se aproxima al sentido de la palabra subrayada. La gente joven de hoy en día vive muy apresurada, acelerada. Perdón. Estos son fáciles. Ellos me dieron una paliza sin ningún motivo. Una golpiza. Qué interesante palabras que están poniendo en este examen. Está fácil, está fácil. Cuarta parte. Escoja la alternativa que más se aproxima al sentido de la parte subrayada. Juanito ya es un hombre hecho y derecho. Juanito ya es un hombre maduro, ¿no? Hecho y derecho. Wow, no sabía que habían que en los exámenes coreanos de español les preguntaban cosas así como las frases que se usan. Creí que nada más era como vocabulario. Quinta parte. Escoja la alternativa gramaticalmente incorrecta entre las partes subrayadas. Si un compañero con que trabajamos no cumple con su trabajo, no debemos
aceptarlo como eso, dejar de salir con él, sino pensar en transformarlo. Es que miren, si lo leo así, como que no sé cuál es la parte incorrecta. De esto leerlo bien. Si un compañero con que trabajamos, no sería un compañero con el que trabajamos, no cumple con su trabajo, no debemos aceptarlo como es. Creo que eso está bien. O dejar de salir con él, también creo que eso está bien. Sino pensar en transformarlo. Pensar en transformarlo. Creo que es el número uno. Si un compañero con el que trabajamos, ¿no? No, ok, no sé. Se pone más y más difícil. Sexta parte, escoja la oración gramaticalmente incorrecta en cada pregunta. Nosotros los coreanos somos muy inteligentes. Oh, sí. Qué chistoso que pongan eso en este examen. O sea, los coreanos, solo los coreanos, somos los más inteligentes. Número 2, se me olvidó traer los documentos que estaban en la mesa. Es cierto que hace un poco frío en la cumbre del monte. Número 4, vimos en la calle a esa mujer con la que Juan va a casarse. Va a casarse, está mal. Se va a casarse, ¿no? Ay, no, me estoy dando cuenta que soy pésima en gramática aquí en español. Lea con atención el texto y conteste a cada pregunta. ¡Wow! Las siguientes son demasiadas largas, así que no lo vamos a leer, porque me da mucha flojera. El siguiente es la prueba de expresión oral. Dice que tenemos que responder las preguntas. Tenemos 10 segundos para responder cada pregunta. Híjole, a ver, eso creo que eso es lo más difícil, que te pongan como un tiempo específico. 10 segundos es bien corto. A ver, voy a tratar de decir qué estoy haciendo ahora en 10 segundos. Ok. Ahorita estoy haciendo un video de YouTube tratando de tomar el examen de español, porque me estoy poniendo nerviosa. Estoy tratando de tomar este examen de español. Miren, es que cuando me dan como un tiempo me presiona y me pongo nerviosa. ¿Ha estado en algún país hispano antes? Si no, ¿a dónde quiere ir? Sí, yo viví en México por 16, 18 años y también quisiera poder... Qué pena me doy ahorita. Chicos, ustedes saben que sí puedo hablar el español. No sé por qué me puse nerviosa. Es que yo soy de las que hace bien durante la clase y tareas, pero cuando estoy tomando un examen me pongo bien nerviosa, ¿ok? La presión y como el tiempo limitado y todo eso, como que sí me pone nerviosa y por eso siempre hago muy mal en los exámenes. Última pregunta. 10 segundos creo que es muy, muy corto para poder responder estas preguntas, porque quiero hablar más, quiero decirles más, ¿ok? ¿Qué haría si ganara la lotería? Lo primero que haría es comprarme una casa. ¿Pero cuánto me darían? ¿De cuánto sería? Bueno, primero me compraría una casa. Una casa para mí, para mi mamá, para mi papá y tal vez un coche. La verdad no sé. Siguiente parte de la prueba de expresión oral es que tengo que leer esta parte, este párrafo. Y lo voy a leer porque es de Shakira y eso sí me interesa. Ah, o sea, quieren que lo lea en voz alta. Ah, súper fácil, ¿ok? A ver, tenemos 50 segundos. La cantante Shakira ha logrado apoyar a varias fundaciones humanitarias a lo largo de su carrera, incluso patrocinó las llamadas 10 estables logros en ciencia, humanidades y relaciones públicas. Y aún tengo unos 10 segundos. Eso sí fue fácil, porque sí sé leer bien rápido. Ahora, el siguiente, tengo que describir esta foto, que se me hace muy chistoso. Tengo que describir la foto en 50 segundos. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Estos chicos, estos estudiantes están en una escuela, tal vez en la enfermería de la escuela. Creo que son coreanos, unos niños de primaria, se ven pequeños. Y todos están en línea para esperar a que les inyecten de algo. No sé de qué le están inyectando. No sé si se ve tan sanitario, pero lo están haciendo. Todos están viendo a su amigo, el que lo están inyectando. Todo está como riéndose, burlándose, porque el que le está inyectando parece que le está doliendo o algo. Como que es un poquito dramático, no sé. Pero como que le está doliendo y está haciendo esta cara de que ¡ah! Oh, porque le duele mucho y el... Eso es lo que está pasando en esta foto. No entiendo por qué este examen quieren que hablen tan rápido. Es que yo me pongo súper nerviosa en exámenes, de todo tipo de examen. Yo diría que este examen Flex es más difícil de lo que pensé que iba a ser. Primero que nada, la parte oral es como...
tienes que estar rapeando, básicamente, hablar súper rápido, porque tienes que explicar todo en 10 segundos y en 50 segundos, y creo que eso se me hace loco. Bueno, chicos, voy a acabar el video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Déjenme en los comentarios abajo qué otros videos quieren ver. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós!